Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos un jueves más aquí en el Mirador de la Cultura. Hoy vamos a hablar de flamenco de raza, de estirpe, y lo vamos a hacer con la bailadora Judea Maya, que además es directora de la Escuela Internacional de Flamenco Manolete. Buenas noches, Judea. Hola, buenas noches, Dani. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta que es tu casa, en TG7. Vamos a hablar de flamenco, vamos a hablar de la Escuela Internacional que dirige, que se fundó allá por 2009, si 2009. No recuerdo mal. Exacto. Ya lleva una trayectoria casi de una década ya, y una escuela que trae muchas novedades, y como cada verano vamos a empezar por ahí, esos cursos que son ya todo un referente, ¿no? Así es. Pues Dani, como tú bien has dicho, un año más, el noveno año de nuestra escuela en los cursos de verano. Y todos los años es un reto, ¿no? Porque los carteles que traemos son lo máximo de lo que hay en la danza flamenca, y así intentamos ir haciéndolo todos los años. Y como bien dice, nosotros este año, bueno, llevamos dos años ya intentando con las masterclass y los espectáculos también en La Chumbera, todo va englosando y creciendo, y este año pues contamos con un cartel de lo mejor, como todos los años, que intentamos dar pues a nuestra gente que está en nuestra escuela todo el año con nosotros, a toda la gente de España y, como tú bien sabes, a toda la gente del mundo, porque es una escuela internacional. Un cartel de lujo, lo veíamos al principio, sí, del programa, ese cartel que empieza el 2 y del 2 al 6 de julio contigo misma y con tu padre. Y, ¿no?, con el maestro Manolete. Sí, este año inauguramos nosotros los cursos y se cierran con la Lupi. Entonces, en julio estará el maestro Manolete, una servidora, y el Torombo, Iván Vargas. Y en agosto tendremos a Antonio Canales, al Carpeta y a la Lupi. Es un cartel de absoluto lujo. Sí. Cuéntanos un poquito, para quien no conozca, aunque son nombres sobradamente conocidos en el mundo de la danza flamenca, pero cuéntanos un poco cuáles son las principales características de estos absolutos maestros, ¿no?, de la danza. Pues como siempre, nosotros queremos mostrar, la gente que se presenta a estos cursos para tomarlos tiene que tener como mínimo un nivel medio, porque todos los cursos tienen nivel medio y nivel avanzado. Lo que no hacemos nosotros en nuestra escuela, que por eso es una escuela significa que a largo plazo, no de hoy para mañana. Tenemos nuestra formación de iniciación, que está durante todo el año, donde tocamos nada más que colocación, técnica de pies, técnica de brazos, compás, y ahí vamos formando y vamos cambiando de nivel. Pero justamente estos cursos de verano están preparados para gente que ya tiene su nivel, ya. Su nivel, por lo menos técnicamente. La verdad es que dar clases con el maestro Manolete es una pasada, porque aprende, sobre todo, que nosotros nuestros cursos los hacemos en el auditorio. Entonces aprende a andar y a moverte en un escenario, que es muy importante, que es lo que nosotros, nuestra trayectoria en la escuela, queremos transmitirle al alumno, que el teatro es importantísimo, que no solamente es bailar y saber pasos, que sino es saber estar, saber en ese andar. Espacio escénico, ¿no? Exacto, moverte mucho en los espacios escénicos, como un teatro, que es una preciosidad. Además, con ese telón de fondo, ¿no?, que es pues único, mira, en el mundo, ¿no? Único en el mundo. La verdad es que la escuela es única en el mundo por muchos ingredientes. Uno de ellos es esta y el director de su escuela. Bueno, Manolete, un auténtico lujo, la verdad, contar con alguien como él en Granada. El curso de verano que arrancan ese 2 de julio, ¿no? ¿Y cuándo se puede la gente matricular? ¿Si está abierto el plazo? La verdad que la gente está matriculando desde hace ya 8 meses. Y hay lista de espera ahí, ¿no? Claro, hay mucha gente de fuera, pues porque ellos se mueven con vuelos, hoteles, claro, y están planeando durante todo el año. Pero la gente, digamos nosotros, los andaluces y españoles, pues estamos matriculando, empiezan a matricularse a partir de febrero, marzo. Y ahora es cuando empieza todo el boom de cupo de matrícula. ¿Cuántos alumnos se pueden recibir? Un máximo de 30 alumnos. Normalmente tenemos 25 alumnos en cada nivel, porque por lo que te he dicho antes, porque lo hacemos en el auditorio. Podemos permitirnos eso, no un aula normal. Y casi siempre están llenos.
Y el tipo de personas que se suelen inscribir en este, ya decías que es necesario ese nivel mínimo medio, pero no solo son de Granada, del resto de España, sino que a nivel mundial. Exacto. Uh-huh. Pues son gente que está planeando todo el año venir a Granada, nuestra tierra, pues para estudiar flamenco. O bien con el maestro Manolete, o hay una persona que va a estar los 2 meses con nosotros y se apunta a todos los cursos, más nuestras clases generales, o a cosas hechas con un maestro y así. Y luego la gente que está, por ejemplo, otras escuelas que están que son muy curiosos, que me pasa casi todos los años, escuelas de Granada que terminan sus cursos y conservatorios de Granada y vienen a nuestra escuela en verano, pues a poder trabajar con nosotros, con el maestro Manoletti, conmigo y con los maestros invitados que tengamos en esa temporada. ¿Hay de algún país, Judea, que suelan venir más personas a estos cursos? ¿Algún país en concreto? La verdad que Japón, fíjate. Japón es, Manoletti allí es un dios. De hecho, nosotros ahora el 21 de julio vienen, ya lo hizo el año pasado y este año lo hace igual. Hay una audición en Japón donde las ganadoras de esas audiciones de flamenco tienen como regalo un curso con el maestro Manolete. De hecho, este año vienen el 21, 22 y 23. Y el 21 hacen una actuación en Las Chumberas. ¿El gratis, 21 de? De julio. De julio, de julio. De julio. Gratis, pues para que viene el embajador de Japón y, o sea, un evento grande, porque para Japón el flamenco es lo máximo. Eso es, hay una afición impresionante en Japón, ¿no? ¿A qué se debe esa? Porque no gusta, es de ahora, desde luego, ¿no? No es de ahora, porque le gusta muchísimo el flamenco. El flamenco universal e internacional, gracias a Dios. Quizás nosotros, como vivimos con él todos los días y constantemente, no le damos la importancia que tiene, pero el flamenco mueve muchas cosas. Mueve sentimientos, mueve que gente se traslade de sus ciudades. O sea, a mí, yo, lo que estoy viviendo 9 años en Granada, para mí está siendo muy satisfactorio, porque ves que tu trabajo repercute a otras personas, que mueve sentimientos de otras personas, que lo hace feliz, que le pones tu granito de arena, y eso es una satisfacción grande. Por eso muchas veces la economía no es tan importante. Cuando te gusta tu trabajo y vives para eso, pasa como a un segundo lugar. Es importante porque lo necesitas para vivir. Desgraciadamente el dinero lo mueve todo, pero esa parte no te la mueve. Esa parte te la mueven los sentimientos y tu trabajo. Y una cosa que te voy a contar, Dani. Esta semana, hasta la semana que viene, tenemos una alumna de Canadá que ha cumplido su sueño en llegar a Granada a conocer al maestro Manolete. Y tiene tatuado aquí la figura de mi padre, Manolete. Y al llegar a Granada, le ha hecho mi padre su firma y ya la tiene tatuada en la otra mano. Y con ella estoy viviendo unas cosas. Y es canadiense, ¿no? Es canadiense, es de Canadá. Toma clases conmigo, con el maestro Manolete, y de cante con Johnny. Y estamos viviendo con ella, pues tú ves que tú estás cumpliendo el sueño de esa persona. Entonces eso te mueve el corazón. Auténtica maravilla. En flamenco se habla mucho, ya Lorca hizo una célebre conferencia de ese concepto del duende. Eso que no se puede ni definir ni siquiera. Exacto. Pero que es esa magia que se produce con personas que vienen eso de Japón, de Canadá, son capaces de hacer que aparezca el duende cuando actúan. Sí, son capaces porque no te hace falta ningún lenguaje porque es el lenguaje de la danza. Y tú ves que la gente de fuera, por ejemplo, como esta mujer que te acaba de decir de Canadá, llora contigo y tiene emociones. Y con gente de Japón, con gente de Estados Unidos, que no te hace falta hablar su lengua. O sea, por eso te digo que es tan fuerte y tan satisfactorio que esta danza nuestra, que el folclore de España sea tan universal y llegue a tanta gente, es una satisfacción muy grande. El flamenco se puede aprender, entonces, no solo hay que nacer, ¿no? Pues esa es la dicotomía esa siempre, ¿no? Nace o se hace. Me hicieron una entrevista también y lo dije. Los gitanos es porque están desde pequeños, lo ven en sus casas, pues se ponen, tienen un cumpleaños, terminan cantando y bailando. ¿Tenemos cualquier fiesta? Sí, pero el flamenco universal lo puede aprender todo el mundo, todo el mundo que le guste. No tienes que por qué
nacer gitano ni ser español. Uh-huh. De hecho, tiene un 50%, ¿por qué? Porque lo vive. Es lo mismo que el que tiene en su casa una sala que son todos abogados y están estudiando desde pequeño, y es su padre, su abuelo, pues tiene eso como... Yo también quiero ser así. Sí, sí, sí. Pues si yo, pues mi padre toda la vida, mi abuela trabajaba también con ellos en este mundo. Entonces, tiene... Claro. Tipo, yo desde pequeña iba, amor de Dios, con mi padre. No sabía que iba a bailar, pero siempre me iba con él. Pero tú no tenías más remedio que esa bailadora, ¿no? Claro, por lo menos en este mundo tenía que estar metida. Entonces, por eso muchas veces digo que tengo que entender y tengo que saber, son muchos años detrás de una figura de esto, y que no solamente me ha enseñado a lo que es la danza ni el baile, sino me ha enseñado muchas cosas como persona, me ha enseñado a dirigir, me ha enseñado a tratar a los artistas en primer lugar, llevar una compañía, y los artistas para él son lo primero. Pues eso es lo que me pasa a mí con los profesores que hay en nuestro centro y nuestros alumnos. Siempre lo primero, en primer lugar para nosotros dos, que tiene que ver mucho con esta dirección en la escuela, son las personas. Valoramos mucho la persona. Y nunca somos que nosotros somos los directores. No, siempre nos involucramos mucho con el alumno, porque así podemos sacar lo que verdaderamente tiene. Eso es. Y hablábamos de eso, de los pequeños que desde chicos, con la familia y demás, en el mundo, especialmente de los gitanos, como mencionaba. ¿Tenéis vosotros en la escuela, en los cursos que son durante todo el año, a muchos críos pequeños? Tenemos tres grupos de infantil y que estamos contentísimos. Porque primero teníamos a las hermanas, ahora han venido las hermanas más pequeñas, y la verdad es que se han presentado dos veces a los concursos que hay aquí en Granada, a nivel de Granada y a nivel de Andalucía, y se han llevado los primeros premios. Estamos muy contentos con ellos, porque aparte que se lo pasan bien y son todas amigas y están juntas, están estudiando flamenco en serio, y no solamente hacen flamenco, hacen 45 minutos de clásico y 45 minutos de flamenco, o sea que tienen una formación que si se quieren dedicar a ello, se van a poder dedicar. Que se lo toman de hobby. Habrá algunos que se lo tomen de hobby y otros que se lo tomen en serio para dedicarse totalmente al flamenco. ¿Y los más chiquitos de qué edad son? Pues de 4 años. ¿De 4 añitos? De 4 años. ¿Y tienen arte, tienen salero? Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Los cursos estos de los que estamos hablando ahora no son los de verano, son los que suceden todo el año. Empiezan en septiembre. Empiezan en septiembre. O sea, y para matricularse en esos cursos hay un plazo abierto A primero de septiembre, último de agosto, la gente ya se está matriculando. Pues para empezar el año, con los primeros que empezamos son con los pequeños de infantil, que inauguramos con el colegio igual. Creo que este año será el 17 de septiembre, que es lunes, y en octubre empezamos con todos los demás. Y ahora tenéis en unos días la fiesta de final del curso habitual, ¿no? La gala de fin de curso, que la hacemos el día 8 de junio. De junio, y esta vez la hacemos en La Chumbera. Un lugar absolutamente, como decíamos antes, mágico. Puede acercarse cualquiera que quiera. Cualquiera. A ver esa gala. A las 10 de la noche y ahí estamos para mostrar pues todo lo que hemos hecho durante todo el año. Son 9 años, decíamos al principio, Judea casi una década. Y me imagino que en este tiempo, pues no sé si tenéis contabilizado el número de alumnos que han pasado. Me imagino que es difícil. Pero imagino que sí tendréis un balance de que esos alumnos, a dónde han llegado luego, qué tipo de alumnos y qué tipo de profesiones han desarrollado luego relacionadas con la danza, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Quisiera hablarte de dos niñas pequeñitas que tenemos, que Irene y Triana, que ellas viven para el flamenco. Viven para el flamenco y ahí están. Yo pienso que ellas van a llegar a ser importante en si no se tuerce la cosa, si no se tuerce no por ella, sino porque son muy pequeñas y pueden tirar para otro sitio. Pero de momento ahora su pasión es el flamenco. Las maestras de infantil eran antiguas alumnas de nuestra escuela. Ellas son también, han sacado su título en conservatorio y son pedazos de profesionales, pero también eran alumnas del maestro Manolete. O sea, y que tú ves que va creciendo y nosotros no queremos, por eso es ese plantel de artistas cada año, para que la gente no solo pueda disfrutar con nosotros, sino pueda disfrutar de todo lo máximo que hay la danza flamenca y aprender
las disciplinas de cada uno, porque yo pienso que en la personalidad y en el carisma de cada uno está el gusto. No todo se baila igual, ni todo es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso los traemos a nuestro centro, pues para que nuestros alumnos puedan disfrutar y toda la gente. Durante el año, te he comentado, pues ya tenemos la masterclass, que también invitamos cada mes a un artista diferente. El jueves y el viernes de la semana que viene tenemos a La Farruca, que hace una masterclass jueves y viernes, y el viernes estrena su espectáculo aquí en Granada, que se llama El Dron, significa mi camino, y allí los vamos a tener. Entonces también ven al profesor, toman clases con él y luego lo pueden ver en el escenario. ¿Y en Granada cómo está el ambiente de la danza? ¿Cómo está el nivel? ¿Hay nivel en Granada? Imaginamos que sí, ¿no? Hombre, hay nivel. Lo que pasa que, sintiéndolo mucho, cuesta muchísimo, mucho trabajo que esto llegue a Granada. Porque muchas veces digo, ¿cómo se pueden enterar en la otra parte del mundo? Y aquí en Granada miramos para otro lado, y ¿no? En Granada, que no se movilice esto, que no se dé importancia. Yo ha habido años que hemos tenido de cartel a Huito, Manuela Carrasco y Manolete, Antonio Canales y Farruquito. Yo no sé, a mí... ¿Qué mejor ocasión, se puede traer, no? Claro, en una ocasión, gente que yo conozco, pues críticos de flamenco, de todas las partes. Judea, si tienes carteles dignos de un festival como la Bienal de Sevilla o el Festival de Jerez. Entonces, muchas veces pienso y cuesta, ¿no? Es decir, es difícil, es una ciudad difícil. Pero también por otro sitio estamos orgullosos porque estamos logrando en esta ciudad tan difícil que esto siga. Porque si no tuviera sentido ni tuviera aceptación, no estaría la escuela ahí. Obviamente. Pues muchísimas gracias, Judea. Se nos acaba el tiempo, podríamos estar hablando mucho más sobre esa escuela maravillosa de flamenco Manolete. Desearos que vayan muy bien estas clases de verano y os esperamos por aquí la próxima temporada para seguir hablando de flamenco. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en el Mirador de la Cultura. Vamos ahora a ver el report de la semana y a conocer la agenda de las actividades culturales más interesantes que van a tener lugar en Granada. Sabéis que hay algunos sitios a los que tú vas, tocas, pero tú no tienes la impresión de que lo que tú has hecho le gusta a la gente. Y si sabes que vienen, probablemente va a estar muy bien. La gente te aporta mucho, ellos te empujan y te dan, podemos decir, te dan el amor por lo que tú haces, el amor de tocar, la fuerza de alguna forma. Y esto es muy importante para los músicos. Da igual si tú eres un gran guitarrista o si eres un músico muy bueno, es el público que te da el valor y la fuerza para hacer lo que tú haces, y esa es la realidad.
El viernes no te puedes perder en el Centro Federico García Lorca de la Plaza de la Romanilla el concierto que ofrece Magalasi Gospel, un coro formado por 25 niños y niñas procedentes de tres de los proyectos: Centro para Menores Invidentes, Escuela para Niños y Niñas Extrabajadores de Explotaciones de Sal y tres centros sociales para niños y niñas en riesgo de exclusión social que apoya la Fundación Agua de Coco en Madagascar. El Magalasi Gospel Choir es un proyecto de intercambio cultural con el que pretende darse a conocer la dura realidad de los niños en este país africano, además de facilitar el acceso a estos niños a actividades culturales, de ocio y convivencia. Las entradas cuestan 12 euros para los adultos y 6 euros para los niños. El concierto arranca a partir de las 8 de la noche. También mañana viernes llega uno de los conciertos más esperados de la temporada, Fito and Fitipaldis. Tras más de 10 años al frente del mítico grupo de rock urbano Platero y Tú, Fito Cabrales emprendió un proyecto en solitario llamado Fito y Fitipaldis, en el que vuelca sus historias personales con un sonido con aires de blues, jazz y el punto rockabilly y gamberro que le ha caracterizado durante estas dos últimas décadas. El concierto es en la Plaza de Toros y las entradas cuestan entre 33 y 38,5 euros. Dentro del programa Granada Distrito Sonoro, el sábado la Plaza de las Pasiegas acoge un concierto completamente gratuito. Actúan Manu Ferrón y Estevez a partir de las 9 de la noche. Granada Distrito Sonoro es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Granada en colaboración con Cervezas Alhambra, que lleva a espacios públicos de Granada 13 conciertos gratuitos de todos los estilos musicales durante esta primavera. También el sábado con una segunda edición el domingo y dentro de la programación del Corpus, Zarzuela en el Teatro Isabel la Católica. Un clásico, Agua, Azucarillos y Aguardiente, a cargo de la Asociación Músico Coral Federico García Lorca. A partir de las 9 de la noche. The other day, suddenly, out of the blue. Y a la siguiente semana, el jueves 31, jueves de Corpus, el Festival Internacional de Poesía de Granada clausura su 15ª edición con la charla del Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee en el Palacio de Carlos V, a partir de las 8 de la tarde. El escritor sudafricano hablará sobre su libro más reciente, Siete Cuentos Morales, un libro de relatos en el que recupera su alter ego Elizabeth Costello y que se ha publicado primero en castellano antes incluso que en cualquier otro idioma. Pues hasta aquí el programa por hoy. Volvemos la próxima semana en El Mirador de la Cultura.